yo quiero concentrar mi presentación en experiencias para que puedan ser replicadas o expresadas en cada una de las instituciones. Véalo como una experiencia que deseo socializarles a los diferentes compañeros en las diferentes instituciones universitarias en América Latina y en diferentes partes que nos siguen, con el ánimo de que la puedan, vean si se puede replicar o no estas en su institución y de pronto en sus aulas de clase. En ese orden de ideas, pues entonces he querido pues ejemplarizar lo que nosotros entendemos en el vocablo universal, lo que es la condición tradicional y el este, ¿cierto? Esta concepción no significa que sea la certera, significa que cuando su merced, si pudiéramos hacer una encuesta entre la mayoría de las personas que nos siguen o la mayoría de las personas que uno pudiese preguntar, ¿cierto? Y no necesariamente personas que no tengan conocimientos o saberes, sino personas que están vinculadas al mundo de la academia. Cuando hablamos de la metodología STEM o de las estructuras STEM, normalmente interpretan lo que ustedes están viendo en pantalla, que son formas en que hemos venido incorporando las herramientas tecnológicas para volvernos cada vez más virtualizados y menos presenciales. ¿Y qué es lo que entendemos por la tradicional? Pues el estar presente en el sitio. Inmediatamente podemos darnos cuenta de que estas son unas falacias, que esto es un error, pero es la percepción que tienen las personas. Por eso utilizo estos dos elementos. Tanto el elemento tradicional tiene elementos positivos que es necesario rescatar, como el este. Hace unos años atrás, cuando se hablaba de las diferentes formas de interpretación en que se podía socializar el conocimiento, la mayoría de las veces, y uno encontraba fácilmente en los libros, nos advertían que algún día las plataformas como Google y demás iban a reemplazar al docente, porque el conocimiento ya estaba, el conocimiento estaba escrito, el conocimiento estaba socializado, inclusive encontrábamos elementos de YouTube, elementos en Instagram, en Twitter, en las diferentes plataformas de comunicación, donde la persona podía ampliar el saber que tenía en el aula y muchas veces el docente se convertía en un elemento que más que propiciar el avance por las metodologías de evaluación y enseñanza, terminaba siendo era un limitante del mismo. ¿Sí? Y nos mostraban los diferentes casos y películas del cine, mostraban los diferentes elementos en el que una persona pues entonces había salido adelante a pesar del concepto de la institución, a pesar de la insistencia de algún docente en que tenía que desarrollarse en determinada forma que a él le parecía más conveniente. Y en ese orden de ideas lo que se vendía siempre era que el docente iba a pasar a un segundo plano, ¿cierto? Entonces, por esa razón, digamos que lo que se veía como un elemento prioritario hace unos años, después del elemento que todo para nosotros fue marcante en América Latina, que fue la pandemia, nos encontramos ahora que los nuevos textos reconocen, uno, que el docente es vital e importante para el proceso de conocimiento. Y segundo, reconocen que lo que es necesario es cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de las metodologías virtuales, no eliminarlas, porque si bien estas también tienen falencias, lo que corresponde hacer es un elemento de complementariedad, no de rivalización entre ambas. Es decir, tenemos que combinar los elementos presenciales con los elementos externos. Voy a pasar a la siguiente presentación. Esto es lo que nosotros decimos educación formal. Para nosotros, para muchos de nosotros, será muy común ver que la forma correcta o la forma en que creíamos que se debía dictar o se debía transmitir el conocimiento era a través de libros. Y es lógicamente para muchos de nosotros que somos humanistas, nos resulta muy cómodo y agradable el libro, porque el libro tiene la virtud de socializar experiencias determinadas en una época. ¿Cuál es el problema de esta situación? Cuando el autor se nos convierte en fuente única de autoridad. Y quiero ser claro, no fuente de autoridad, porque eventualmente así la persona ya no exista como persona, sino que exista su conocimiento, es una fuente de autoridad, pero no la fuente única de autoridad. Es decir, yo puedo leer textos de la época antigua, de la época grecolatina, y no decir necesariamente que todo lo que piensa Platón es válido en el día de hoy, porque Platón no escribió para la situación de hoy. Platón escribió para su contexto, para su realidad y para su entorno. Yo aprendo lo que dijo Platón para ver cómo pensaban ellos, qué decían ellos y cómo podemos solucionar los problemas que nosotros tenemos hoy pensando en lo que ellos analizaron y desarrollaron. Cuando nosotros desarrollamos figuras exclusivas de autoridad, entonces se ve todas las limitantes que le criticamos a la educación formal, que es clasificante porque utiliza métodos de evaluación, utiliza métodos de clasificación. Es una línea vertical porque se parte del supuesto que hay un docente que es el que sabe, ¿cierto? Y además de eso, como sabe, pues es la autoridad dentro del salón de clase. Entonces, casi que se vuelve el que sabe y al saber no puede ser refutado su conocimiento. Esto convierte que el conocimiento sea pragmático, limitante, porque entonces se reduce a lo que exclusivamente sabe el docente,
¿cierto? Y muchas veces el estudiante, por tal vez por comodidad o practicidad, porque como lo que vale realmente no es lo que le aprenda, sino la nota que le pongan al final del semestre, pues entonces reduce la forma en que el aprendizaje o reduce su conocimiento pues a lo que el docente le pueda transmitir. Prioriza otras actividades, tal vez de su entorno, que le son inmediatas, como el trabajo o la familia, limitando el concepto por el cual fue la academia, que es aprender una forma distinta para resolver lo que ya sabe o resolver los problemas y necesidades que tiene. En ese sentido, pues entonces, su procedimiento es un proceso tautológico, circular, que lo único que hace es regresar a las antiguas pues, prácticas y costumbres, porque no permite el avance, ¿sí? O sea, nos quedamos en el retroceso, en la miraje hacia atrás, en cómo resolvieron los anteriores, esperando que como lo resolvieron anteriores, podamos resolver nuestros conceptos actuales. En eso es que nosotros decimos que es enajenado. Contrario a la formación STEM, porque entonces una de las experiencias que nosotros veíamos aquí cuando salió la pandemia en Colombia, fue que muchas veces los estudiantes sabían cómo vincularse a las plataformas mejor que los profesores. En no pocas universidades, para no hablar que exclusivamente en los colegios, porque muchas veces se notó mucho más en los colegios, recuerdo en una participación que me hicieron mi mamá, que era docente de colegio de transición, no sabían cómo vincularse a través de la plataforma Zoom, como la que nosotros estamos vinculados en este momento, y casi que la práctica social o la práctica de la entrega de documentos o la práctica de lo que nosotros llamamos el boletín de notas, se llevó fue en que la maravilla de cómo habían podido conectarse de un celular o del computador ahora a una reunión virtual. ¿Cierto? Eso que marca, que no tenían el aprendizaje. Casos, cosas que debían ser comunes, porque las enlaces al exterior los hemos hecho desde hace mucho tiempo. La primera vez que yo tuve la primera conversación, valga la redundancia, con personas que vivían fuera del país fue hace 20, 25 años atrás. Unos primos míos que en ese momento vivían en Venezuela, vinieron a Bogotá a socializar en unas vacaciones y pues con el ánimo de saludar a los familiares que habían dejado en Venezuela, nos conectamos a través de una plataforma y nos estábamos hablando como lo estamos haciendo nosotros ahora. Y eso pasó hace 25 años. Entonces, el manejo de estas plataformas no es innovador ni novedoso. Es algo que ya existía. Lo que pasa es que lo que no había sido era socializado. Y al no ser socializado, pues entonces ese aprendizaje no había sido captado por el resto de la comunidad. Para nosotros el celular, para nosotros el computador era una máquina de escribir avanzada, como decimos vulgarmente. Para nosotros el celular es una plataforma de videojuegos. Entonces, en ese orden de ideas no existía una concepción más allá de lo que nosotros realmente podíamos hacer. Me acuerdo que el primer celular táctil lo vine a aprender a manejar después de 2 años. Y las instrucciones estaban, pero para nosotros el celular era exclusivamente escuchar música, ver videojuegos y conectarse a diferentes tipos de redes y plataformas. Después de ese tiempo fue que aprendimos que existían otras funciones del aparato. ¿Por qué no se dio ese aprendizaje en el momento? Porque inclusive para nosotros los docentes fue problemático, y por eso resalto la parte de la pandemia, cuando muchos tuvieron que conectarse y encontraron que sus estudiantes tenían mayores saberes sobre cómo conectarse que ellos mismos, cómo compartir pantalla, cómo socializar un video, porque más de uno nos habrá pasado que fuimos a compartir la proyección y entonces aparecía sin sonido, que fuimos a compartir la imagen y aparecía sin colores, y que fuimos a compartir como lo estamos haciendo en el momento y perdíamos la referencia de las personas que estaban hablando con nosotros. Entonces allá el compañero levantando la mano o queriendo intervenir o teniendo alguna pregunta, y pues uno concentrado en la diapositiva o en la presentación no prestaba atención a qué estaba pasando en el aula virtual. En ese orden de ideas, lo que vimos fue que se transmutaron los papeles. El estudiante reconoció que muchas veces tenía mayores saberes en otras experticias dentro del salón de clases distintas a las que tenía el docente. El docente tenía la experticia en su área, tenía el conocimiento en su metodología, tenía el conocimiento o el saber en su área específica de saber. Lo que no tenía era el conocimiento de cómo las plataformas podían ayudarle a transmitir este. Ese lo tenía aquí el estudiante. Entonces, esa compaginación de saberes que se dio en el aula permitió romper las ideas autoritarias del concepto formal, del concepto anterior, donde suponía que el único que tenía saber y experticias era el profesor. Es decir, él es la autoridad y su palabra es casi que es una palabra divina, porque lo que él exprese es el saber no solamente del salón de clases, sino además de eso, de la ciencia, del conocimiento,
de la materia, de la asignatura, y casi que el que le llevara la contraria, pues obviamente estaría reflejado en su nota. Y por eso para muchos acá en Colombia era muy común decir es que no me gusta la metodología del profesor, porque nadie se atrevía a refutar que el profesor no tenía el mismo saber que el estudiante, que el estudiante pudiera tener más, iguales o mayores saberes que el profesor. Eso quedó evidenciado cuando, vuelvo y digo, cuando entró la pandemia, y entonces se empezaron a presentar estos casos. Eso que a su merced ve, que son las estructuras de engranaje, se rompieron. Y lo mismo que pasa cuando un reloj está roto, pues entonces se toca volverlo a rearmar. Esa es la parte que nosotros quisimos profundizar aquí en el ESTEM, en la universidad. Les traigo una experiencia que es la, digamos que para mí es muy gratificante, porque es donde nos dan la premiación, las que acaba de leer la compañera, mi doctora, en el cual pues entonces nosotros nos hicimos las mismas preguntas: ¿cómo socializar un saber que es exclusivo de un área? ¿Cómo socializar un saber que es exclusivo de una rama de conocimiento? ¿Cómo hacerlo popular? ¿Cómo hacerlo para que los otros también lo entiendan? Porque los médicos solo le hablan a médicos en congresos, diplomados y facultades. Se hace un congreso de medicina, no, rara vez habrá un ingeniero, rara vez habrá un médico, pero rara vez habrá un abogado, rara vez habrá un docente, rara vez habrá un profesor de edufísica, rara vez habrá un profesor de otras áreas del saber que quiera saber o quiera profundizar sobre talleres que tal vez le resulten de su interés. Lo mismo pasa en estructuras de ingeniería. Cuando nosotros hacíamos o cuando se hacían congresos de ingeniería, normalmente, y era muy difícil, era casi icónico y resultaba ser paradigmático que apareciese alguien por ahí que entonces, no siendo del área de la ingeniería, pudiese presentar y sustentar un proyecto. Al punto que se llegaban a cuestionamientos como si fuera que el saber fuera exclusivo de esa área y no pudiese ser socializado en las otras. Es decir, surgían los celos profesionales que yo siendo ingeniero, ¿por qué tengo que escuchar a este que es abogado? ¿Por qué si yo siendo ingeniero tengo que escuchar a este que es pedagogo? ¿Por qué yo siendo ingeniero tengo que escuchar a este que es psicólogo? Pues si él es experto en psicología, pero no en ingeniería. Lo que empezamos a entender después de la pandemia, durante la pandemia, y yo creo que mucho antes de la pandemia, es que esa individualización, aquí en Colombia lo decíamos jocosamente, que era que las facultades se veían como islas. Cada una andaba por su cuento, no se hablaban entre sí, inclusive tenían materias comunes, que aquí le llamamos materias transversales, pero cada uno contrataba a sus docentes, cada uno ponía un docente, y cuando esos docentes entraban a reuniones para hablar entre sí, no tenían ningún lenguaje en común, pero se supone que es la misma materia. Se supone que es la misma área. Se supone que si yo voy a ver matemáticas, sin importar la ingeniería que esté cursando, o sin importar el programa que esté cursando, o sin importar la facultad en la que se esté cursando, se supone que matemática es la misma. Se supone que derecho es la misma. Se supone que legislación es la misma. Se supone que humanidades es la misma. Se supone que historia es la misma. Se supone que sociología es la misma. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría verla en la facultad de medicina, en la facultad de ingeniería o en la facultad de economía y tendría que tener el mismo saber. Lo que debía cambiar es la metodología del docente. Lo que vimos y lo que se evidenció en las diferentes plataformas gubernamentales de Colombia es que cada universidad manejaba, cada facultad estaba manejando la materia como por su cuenta. Es decir, no tenía interrelación con los otros, había un aspecto formal solamente en el formato y cada profesor dictaba según le parecía, porque el énfasis que le pedía cada decano era distinto. En la tertulia surge como esa, como eso de que, ¿cómo hacemos para que los médicos le hablen a ingenieros? ¿Cómo hacemos para que los ingenieros le hablen a los abogados? ¿Cómo hacemos para que le hablen a los otros? Esta imagen es icónica porque son los diferentes profes que nos han venido acompañando en la tertulia de diferentes países, de diferentes facultades, de diferentes programas que nos relacionen la misma. Y lo aprovechamos que en ese momento se estaba saliendo la pandemia, se logró hacer la integración aquí en Colombia y al hacerla aquí en Colombia, entonces digamos que envolvimos dos elementos que son antagónicos en estos momentos. El primero que es la parte virtual y la segunda que es la parte presencial. En Colombia, no lo digo, no me atrevería a decirlo, el resto de Latinoamérica, se ha querido priorizar de que después de la pandemia lo que importa o lo que a mí me agrada son las clases presenciales, porque obviamente el contacto humano genera el que una persona se incline o detalle un tipo de saber que le resulta no conocible, digamos, en otros aspectos. Para ponerlo en palabras un poco más castellanas y un poco más cristalinas, se necesita del factor docente, es decir, se necesita el factor humano. No es cierto, por eso decía, es muy raro después de la pandemia encontrar los textos que normalmente decían que algún día el profesor iba a ser reemplazado. Antes era muy común. Yo me acuerdo que en los textos de maestría y en los textos de doctorado, de cada 5 textos, por lo menos 2 decían que el futuro del profesor era el que íbamos a dejar unas clases grabadas
los estudiantes iban a ceder esa chance y nosotros íbamos a hacer una especie de autómata que solamente realizábamos proyectos y trabajos de aula, de clase, en forma a distancia, ¿no? Digamos, en distancia de tiempo y distancia de espacio. Es decir, no nos vamos a encontrar con el estudiante, porque el que tiene el verdadero interés es el estudiante. El estudiante es el que sabe qué necesita, el estudiante sabe qué priorizar, el estudiante es el formador de su conocimiento. Entonces, el profesor debe ser, es una guía, ¿no? Termina siendo, es como una especie de fiscal, una especie de notario, que evidencia que efectivamente se obtuvieron los saberes necesarios para obtención de un título. Eso es lo que nos vendían antes de la pandemia. Durante la pandemia, y no sé si especialmente en Colombia, pero sí en las diferentes partes donde yo tuve la posibilidad de evidenciarlo, en colegios, en universidades, en Bogotá y en diferentes regiones del país, casi que se dio un colapso académico en que la gente pedía regresar a la presencialidad. Luego, entonces, en la metodología de que póngase la proyección, póngale el video, es que lo encuentra por YouTube, lo encuentra en tal plataforma, no funcionó. No nos echemos carreta, no funcionó. Se necesita el docente que guía, se necesita la persona que orienta, se necesita la persona que con su estímulo vincule al otro para que el otro entonces adquiera el saber y el conocimiento. Es decir, el estudiante tiene la potencialidad pero para desarrollarla se necesita el docente. Por eso decíamos que esta frase es icónica, porque justamente en nuestro encuentro presencial quisimos mostrar la riqueza que se encuentra cuando tenemos la posibilidad de hablar con el otro. Pero hablar con el otro no es exclusivamente que lo tenga que tener enfrente. Estas eran una de las reuniones que nosotros desarrollábamos en su momento en las clases de espejo y en el POI. Y como se pueden dar cuenta, nos reuníamos varias cantidades de docentes, me acuerdo que los horarios eran los jueves a las 2 de la tarde, hora colombiana, para socializar cuáles eran las experiencias que teníamos en las diferentes facultades y programas. Dirían algunos otros para echar carreta, dirían algunos otros para meternos un tintazo, para acompañarnos en el almuerzo. Pero de esto surgieron las amistades posteriores que iban a permitir que regresáramos a los encuentros presenciales, que regresáramos, pero ya con un nuevo tipo de conocimiento. Ya no exclusivo de mi área, no exclusivo del saber que yo tengo, sino además de eso propiciando otro saber. Cuando invitábamos a médicos al programa La Tertulia o cuando invitábamos a los médicos al espacio de clase virtual que teníamos con los estudiantes, ellos nos preparaban mucho mejor que lo podía hacer alguien que de pronto no tiene saber y conocimiento sobre lo que estaba pasando al interior del virus. Aquí en Colombia se volvieron muy famosos cualquier cantidad de chismes sobre la propagación del virus, sobre el desarrollo del virus, que había sido un proyecto extraterrestre, que había sido intencionalmente para reducir la cantidad poblacional de personas adultas y no pagarle la pensión, que había sido una estrategia del gobierno para tener a la gente intimidada y metida en su casa, que había sido para eliminar las manifestaciones y protestas, y bueno, cualquier cantidad de suposiciones que sumarse. Y lo mismo cuando se habló de la vacuna. Me acuerdo que estando yo haciendo fila para ponerme una de las vacunas, decían que me iban a poner un chip para rastrearme dónde estaba yo. Yo no sé qué tan interesante sea mi vida, que lo único que hago hoy es casa, trabajo, casa y de pronto saco a las mascotas. No sé si algún gobierno o algún estado le parezca eso tan supremamente clave, digamos, para su estructura de inteligencia que necesite saber a qué hora saca el profesor la mascota y demás. Aún así, pues yo no he sentido que me pusieron chip, ni tampoco sentí nunca que salió el tercer ojo ni nada por el estilo. Pero eran los rumores que surgían en el nivel de la, digamos, en el nivel del saber y el desconocimiento que teníamos de lo que estaba pasando. Por eso se rompe la línea conductista, porque al yo encontrarme con un par que no habla mi idioma, pero que también tiene una profesión como la mía, me corresponde a mí, desde mi diálogo, hablar y entenderme con el otro en técnicas, y no estoy hablando del lenguaje, porque muchos de las personas que nos acompañan seguramente son lingüistas, no exclusivamente del lenguaje, digamos que usted y yo podemos conocer del español o del inglés o del francés o de la lengua materna que tenemos, sino como dos lenguajes distintos, por dos formaciones distintas, por dos estructuras de pensamiento distintas, por dos elementos distintos, tenemos que interactuar en el mismo espacio. ¿Sí? Tenemos que aprender a convivir en el mismo espacio y tenemos que los dos llegar a un punto en común en que yo le pueda entender lo que su merced me está diciendo, ¿cierto? Sin usted abandonar su profesión, pero yo también me puedo hacer entender sin yo abandonar mi profesión. En eso ya no estamos en estructura paradigmática formal, donde entonces suponemos que hay un superior, porque el que está enfrente también tiene un saber, que no es mi saber, que es un saber distinto, es un saber especializado, diferente al mío, y al ser diferente al mío, es lo que lo hace enriquecedor. No lo hace para distanciar, que era lo que nosotros veíamos en muchas de las facultades. Las escuelas de ingeniería solo invitaban ingenieros.
Las escuelas de medicina solo invitaban médicos, las escuelas de derecho solo invitaban abogados, las escuelas de pedagogía solo invitaban pedagogos. Y la pregunta es, ¿los pedagogos no tienen que saber sobre concepciones jurídicas? Por ejemplo, el maltrato a la mujer que nos hablaba la compañera anterior, la explotación infantil, sea sexual, laboral, comercial, no es un tema que deberíamos tratar los docentes. Por ejemplo, el trato a los elementos deportivos, lo que está pasando ahorita con el escándalo del presidente de la Liga de Fútbol Española y la jugadora, no debería ser un tema que sale y rompe los esquemas exclusivos de una profesión. No debería ser, debería ser tratarse de diferentes aspectos, de diferentes, desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde lo jurídico, desde lo político, desde lo económico. No debería tratarse de esa forma, o simplemente siempre estamos reduciendo y pensando que como no es mi área de competencia, como no es mi área de saber, pues entonces no tengo intermediación en la vida. Los compañeros que ustedes ven, aquí los tenemos nuevamente, pero entonces aquí quisimos hacer, estos son compañeros aquí de la universidad que tuvimos, les robé la foto, en el cual los tenemos en la parte superior de forma virtual, pero en la parte inferior los tenemos en forma presencial. Eso nos marca de que la virtualidad no es la eliminación de las estructuras de pensamiento que nos, digamos, cognitivo. Me acuerdo que cuando en su momento se estaba popularizando el teléfono, la mayoría de las personas demoraban mucho tiempo en la línea. Muy probablemente los compañeros que sean colombianos y que hayan vivido las épocas sabían que aquí una empresa que se encargaban de las llamadas a larga distancia, y esa empresa, pues entonces yo duraba 10 minutos, perdón, duraba 10 días ahorrando para hablar con mi familia en la costa durante unas 20 minutos, una hora. O sea, tenía que ahorrar las meriendas, los almuerzos, digamos las onces que nos daban mis papás para poder llamar a la costa y hablar con ellos una hora. ¿Sí? Esa es la proyección nuestra. Actualmente yo puedo hablar con alguien que esté en la costa a través de WhatsApp, a través de Skype, a través de esta misma plataforma Zoom, a través de plataformas alternativas, ¿cierto? Inclusive por llamada directa, y ya no tengo que pagar 10 mil ni 15 mil pesos, o sea que cuenta $4 o $5, sino que me sale en el plan complementario, en el plan estándar del celular. En ese orden dirías, el avance de la tecnología nos permitió reducir ese espacio de distancia de comunicación entre el otro y yo. ¿Dónde radica el problema? ¿Cierto? En que lo queremos cuantificar, ¿cierto? Creemos que la mejor forma del aprendizaje es la cuantificación. Entonces, por esa razón, tal vez los sistemas académicos no les interesa cuánto aprendizaje tenga el estudiante, sino más bien qué nota sacó, ¿cierto? Las becas, qué nota obtuvo. Aquí en Colombia, cuando la persona termina un ciclo, sea bachillerato, profesional o ciclos técnicos, tecnólogos y demás, tiene que presentar una prueba de estado. Y lo que intenta la prueba de estado, que no sirve para nada, ¿cierto? O sea, sirve, tiene unas funcionalidades complementarias, pero no sirve, digamos, en las relaciones, no sirve para medir el conocimiento, porque muchas veces las personas que obtienen los mejores resultados no necesariamente son las mejores del colegio. Y muchas de las personas que son las mejores del colegio no tienen los mejores puestos y carreras, y no tienen las mejores, no pasan a las diferentes entidades donde pagan los mejores salarios, porque no es cierto que el conocimiento se pueda cuantificar. Lo que se puede cuantificar, ¿cierto? Es el resultado del conocimiento, ¿cierto? El error nuestro es la cuantificación como mecanismo de forma de éxito. Entonces, la cuantificación que hacemos los profesionales es a través de la forma económica. Entonces, somos exitosos porque tenemos una casa, tenemos un carro, porque ganamos un salario, porque sostenemos una familia. Eso es lo que nos permite mirar el éxito, ¿sí? Nos creemos que con eso es suficiente. Se sucede alguna situación familiar, me separo de mi esposa, entonces toda esa concepción me hace entrar en crisis, porque lo que yo supuestamente había construido, ¿cierto?, se desbarató en una cuestión que no es cuantificable, sino cualificable, ¿cierto? O sea, no es la cantidad de dinero que yo tengo, sino la cantidad de inversión que yo genero, tanto económica como personal, en las cuestiones que estoy utilizando. Si estoy en el trabajo y pienso exclusivamente en el trabajo, pues estoy utilizando el tiempo del trabajo para lo que es. Pero si estoy en el trabajo pensando en los problemas de la casa, pues entonces no importa que me dejen 24 horas trabajando, no voy a rendir lo que debería rendir porque estoy pensando en solucionar problemas de la casa. Y lo mismo, si estoy en la casa y estoy pensando en solucionar problemas del trabajo, pues entonces al final mi pareja o las personas o mis hijos o las personas con las que vivo se van a ir porque no van a sentir que son importantes para mi forma de vida, ¿sí? Para mi entendimiento. En ese sentido, la cuantificación es efectiva cuando hablamos de los resultados de
pero no es efectiva cuando hablamos de la persona como persona. Y en esa medida es que nosotros vemos la crisis. El STEM no radica en el método mismo, sino en el uso que está haciendo la otra persona. Para ejemplarizarlo a los compañeros que de pronto no manejan estas perspectivas. La persona que tiene un problema con las plataformas porque no puede independizarse de ellas, de acuerdo, para no hacerle comercial a ninguna plataforma virtual, me decían: es que yo no puedo tener tal plataforma activa porque no me la paso sino viendo series y películas. Pregunta: ¿la problemática es de la persona o la problemática es de la plataforma? Porque si la problemática es de la plataforma, pues desvincule la plataforma, ¿cierto? Entonces, yo no puedo tener un televisor en la casa porque me la paso todo el día viendo televisión. ¿El problema es del televisor o el problema es que su merced no ha entendido que esa es una herramienta para satisfacer un tipo de necesidades emocionales que no necesariamente son las necesidades que usted tiene físicas o fisiológicas? Porque yo no puedo entonces dejar de comer porque estoy viendo televisión, porque yo no puedo dejar de atender a la familia porque estoy viendo televisión, porque yo no puedo dejar de trabajar porque estoy viendo televisión. Entonces el problema no está en el televisor, el problema lo tiene su merced. Y entonces el elemento que toca adaptar, el elemento que toca corregir, no es lo cuantificable, sino lo cualificable. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para generar que eso que estoy haciendo genere una rentabilidad? Y en ese orden de ideas, entonces, entendemos o creemos en las funciones entonces que explicamos acá adelante. Por ejemplo, aquí quiero mostrarlo el ejemplo más común, digamos, que nosotros podríamos socializar. Aquí normalmente me preguntan en la universidad cuántas personas se conectan. Y a nosotros lo que realmente nos importa es cuáles personas vamos a invitar. El dato de cuántas personas se conectan es el día de la presentación, no cuál es la expectativa de cantidad de personas que se van a conectar, sino cuál es la cantidad de personas que les interesaría esta temática. Y hay personas que me dicen: pero ustedes no les da nada pasar de 24.000 personas, 24.900, como dice ahí, a pasar que la siguiente fueron 4.500. Y la respuesta nuestra es no, porque a nosotros no nos interesa tener programas donde siempre tengan 50.000, 150.000 personas viéndonos cuando otras áreas del saber se están siendo desconocidas. Bien sean porque no son pragmáticas, bien sean porque no son populares, o bien sean porque no generan el mismo nivel de impacto. Si vamos a tratar temas de política, pues todo el mundo quiere participar. Entonces es muy lógico que ese día haya mucha cantidad de personas que quieran vincularse. Si vamos a tratar temas de sociología, si vamos a tratar temas de jurisprudencia, si vamos a tratar temas que son afines a las diferentes profesiones, pues sabemos que nos va a llegar mucho público. Pero si vamos a tratar temas de artistas, y vamos a tratar temas ya propiamente de la ciencia de la ingeniería, o vamos a tratar problemas de las ciencias puras y exactas y de las ciencias matemáticas, como le llaman acá, pues sabemos que la cantidad de público no va a llegar. Pero necesitamos ambos públicos, porque es que la funcionalidad del esquema es cualificarlo, no cuantificarlo. La cuantificación está bien, qué chévere que en un programa que nosotros desarrollemos lleven 25.000 personas. ¿Quién se puede molestar por ello? Ahora bien, esa no puede ser la única ente de referencia, ¿de acuerdo? Y ahí ya que veo a la profe Jacqueline conectada, cuando en una ocasión un pro compañero nos decía: ¿y cómo hacemos para que lleguen 100.000 personas a ver un programa? Le decía: pues si el problema fuese ese, pongamos una pareja teniendo relaciones y es lógico que nos van a llegar a 100.000 personas el programa. ¿Sí? Casi que se nos van a romper ese día las redes, bien sea para criticarnos o bien sea para aplaudirnos, pero logramos conseguir las 100.000 personas que nos vean el programa. Luego, entonces, el problema, decíamos nosotros, no está en la cantidad de personas que nos siguen, sino qué calidad de personas que nos siguen. Cuando nosotros hacemos un programa que tiene determinado tipo de contenido, esperamos que nos llegue un tipo de persona específica. Este, digamos, pues es una de las distinciones, digamos, que nos permite pues, evidenciar, como le decía yo a algunos compañeros, muchas veces el reconocimiento no es por el reconocimiento mismo. El saber que estamos haciendo cosas y visibilizando proyectos es lo que nos permite a nosotros entender que estamos haciendo algo bien. ¿Sí? Porque muchas veces uno se queda solamente con las críticas, y solamente llegan los comentarios negativos, y solamente llega que se hizo, pasó tal cosa y se interrumpió el sábado pasado, por poner un ejemplo, se nos cayó la transmisión en la mitad del programa. Y la pregunta que uno tendría que hacer: ¿y eso qué genera? Pues obviamente al haber una interrupción pasamos de 5.000 personas que estaban viendo el programa a 3.500. Sí, o sea, casi porque la mayoría de las personas pensó que ya se había acabado el programa, que la mayoría de las personas pensó que ya en ese momento se había terminado y pues se desvincularon de la esfera. Cuando ya quisimos retomarlo, que nos tardamos 30, 40 segundos, porque normalmente no tarda eso, pero está en vivo, 40 segundos es una eternidad. Por eso digo que el problema no es cuantificarlo,
Porque si usted me 40 segundos es lo que usted se tarda en ir al baño y volver. 40 segundos es lo que se tarda en ¿cómo se llama?, en caminar de la sala al cuarto. Pero si usted está en un programa en vivo donde hay 50 mil personas enlazadas, 40 segundos es toda una eternidad, porque en esos momentos empieza todo el mundo a escribirle, se cayó la transmisión, no se está viendo, tenemos dificultad, será que ya se acabó el programa, y eso le genera a usted un estrés, y además de eso le genera que cuando usted se vuelva a vincular, ya no va a tener la misma cantidad de público, sino mucho menos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, las críticas que siempre las hemos querido ver es con la mejor intención, marcan solamente el elemento de lo que cuantificablemente no está funcionando, pero lo que cualificablemente sí está haciendo. Y por eso para nosotros, cuando se dan este tipo de distinciones, las que la compañera leyó, por supuesto la de la Corporación Pence, la que recibimos recientemente en Guadalupe, Zacatecas y demás, no es cuantificable, porque muchas personas nos decían, ¿y cuánto dinero les pagaron? ¿Y cuánto y qué recibieron de eso? Decía, lo más importante de todo eso es que hay personas y hay entes que nos están valorando el esfuerzo. Es más importante que los elementos económicos, más importante que los otros elementos que pueden ser pasajeros y pueden ser no fundamentales. Lo importante es que estamos cambiando una concepción, estamos cambiando un elemento y estamos haciendo que otras ciencias y que personas que vinculan a otras ciencias aprendan a hablar con personas que no hablan su ciencia, ¿sí? O sea, personas, ingenieros que tienen que hablarle a economistas sobre protección de seguridad bancaria. Abogados que tienen que hablarle a médicos sobre salud clínica, sobre jurisprudencia clínica. Médicos que le tienen que hablar a pedagogos sobre protección al infante y al adolescente dentro y fuera de salón de clase. Entonces, el enseñarle a otro un lenguaje que no es el propio genera todos esos choques que nosotros estamos haciendo. Bien, agradecerle.